Muy buenas tardes, amigos del Reportero del Crimen. Estamos listos con información. Marielena Canales, Luis Vivas. ¿Qué tal? Con mucha información el día de hoy. Vamos a arrancarnos de lleno porque si no se nos sale más tarde en la cuestión de la grabación de la información. Déjenme comentarle que el día de hoy por la mañana, durante el evento de las jornadas de discapacidad, ese evento que organizó el DIF, pues bueno, tomaron protesta varios alcaldes en este evento. Pudimos encontrar al alcalde de Candelaria, Salvador Farías González, quien pues el día de hoy tuve la oportunidad de platicar con él respecto a ese tema que manejamos el día de ayer sobre el adeudo por más de 4,900,000 pesos que se adeudan a la Comisión Federal de Electricidad, que el día de ayer platicábamos y que le dábamos puntual información respecto a ese tema. Pareciera que le incomodó al alcalde que le preguntáramos, porque hoy hasta con su guarura a mí me había agarrado así que a trancazos, ¿no? Qué maleducado ese guarura. Maleducado guarura. Y hasta el mismo presidente municipal se grosero. Me hizo así una persona común y corriente que no tiene una investidura que represente a un municipio como lo es Candelaria. Así es. Bueno, al final déjame comentarte que, pues la verdad yo soy un poco de dejar que me quieran ningunear o pendejear y pues yo me le puse. Me hice a un ladito, no me fuera a salpicar. Yo me le puse también porque no voy a permitir que ningún pelagato venga a querer coartar la libertad de expresión y pues no estamos haciendo un trabajo periodístico. Al final la fuente existe, se publicó la nota en el periódico por eso también el día de hoy. Y pues bueno, respecto a ese tema, le vamos a dejar el aspecto con audio de esta agresión que es el día de hoy y que pues bueno, al final el alcalde de Candelaria, pues huyó como... Yo no sé qué tanto le cuidan, ¿eh? Dicen que Campeche es tan seguro que el alcalde debe tener deudas pendientes con algún narco, con algún delincuente por ahí, por su tierra, que han enguarurado, que por cierto, estos dos elementos, hay que decirles, esas dos personas que lo vienen acompañando, ni son elementos de la Policía Municipal, ni de la Policía Federal, ni de la Marina, ni de ningún cuerpo policiaco, lo que sí, andan empistolados, sin licencia de portación de arma de fuego, uno de ellos desertor de la Marina, otro dado de ex policía que fue dado de baja de la corporación por golpear a su esposa. Le voy a dar los detalles más adelante de estos dos sujetos, pero obviamente al final don Salvador pues buscó su recibo de pago, me mostraba ahí que había pagado un documento que no dice más que las cantidades que se adeudan, que por lo que yo confirmé en el documento que ahorita vamos a presentar a través de una fotografía que le pude tomar a ese documento, menciona el adeudo que sí es realidad de 4,900,000 pesos. Quedó como en 895,000, ¿me entiendes? Sí. En este sentido, solamente hice ahí el detalle y le pusieron con un plumón que pagó. Pero realmente... pues no me mostró los vouchers de pago, más que lo que sí mandó por correo electrónico, que yo le dije, a ver, muéstreme si ya pagó usted, demuéstreme que ya pagó la deuda. Dice que había pagado que solamente se adeudaban más de 3 millones. 2,100,000 pesos es lo único que se tenía la deuda ante la Comisión Federal de Electricidad, y nos mandó copia de los cheques que otra Bayron nos va a poner para que usted lo vea. Dice, tienen el sello de la Comisión Federal de Electricidad de recibido los cheques. Ahora habría que ver si estos cheques tenían fondo o no tenían fondo, porque él acusa al exalcalde de Candelaria Salomón Cruz de dejar un adeudo de cerca de más de 4 millones de pesos atrasados respecto a la administración pública de los últimos meses que estuvo en el ejercicio fiscal, y que le voy a presentar a continuación en un momentito más los paquetes y para hablar, como dijeron por ahí, hay que tener sustento. Yo le pedía sustento al señor, solamente me mostró una hoja donde aparecía la deuda y que donde él mismo le pudo haber puesto pagado. Eso no garantiza que hayan pagado ante la comisión. Sin embargo, vamos a escuchar, le presento los cheques de Farías. Bueno, ya lo presentamos ahorita, los cheques de Farías, y vamos a escuchar lo que dijo Salvador Farías cuando lo entrevistamos la primera vez. Sí, dentro del recinto, ¿no? Y luego le pegamos también el audio afuera del recinto, donde continuamos con la postura. Así que yo creo que eso fue lo que le incomodó, ¿no será? Porque... acá hay un asunto que es delicado, es asunto de dinero. Estamos hablando de inhabilitación a funcionarios públicos. Todas estas semanas se han dado casos de gente que ha malversado fondos públicos, como son los ayuntamientos y demás.
Y creo que es importante decirlo, tanto Candelario Salomón y ese señor pues tienen ahí como que sus rencillas personales, ¿no? Se gritan de cosas, uno dice una cosa, pero bueno, aquí creo que el que tenga el fundamento legal, tenga los documentos, será quien, pues digo, tendrá la razón, se le dará la razón. Caso así diferente con Salvador Farías, que te entrega papeles, copias simples de cualquier cosa. Y bueno, ahorita vamos a ver el montón de papeles que tampoco también nos mandó Candelario Salomón. Porque también lo entrevistamos. Sí, porque es un dime si diretes, sabrán. Uno dice, yo dejé 45 millones de pesos para que puedan solventar lo que seguía. Otro dice que no, pues que hay un uso irracional de recursos y que pues uno no sabe administrar. Y bueno, se ha vuelto un show. Sí, se dijeron de pendejos, no se bajaron los dos. A Candelario Salomón, pues lo tacharon de narcoabogado y de tener pues guaruras de la Policía Federal y de la Marina, y el otro pues lo tachaba a Salvador Farías de inepto, incompetente y falta de gestión. Y pues bueno, ahorita voy a ver las dos caras de la moneda, porque aquí lo que se trata es de que usted forme su criterio. Lo que sí es que existe la deuda. Ajá, sí es. Se deben 2,100,000 pesos. Dijo Salvador Farías que el lunes debe de pagar para que solucione ese problema, pero bueno, al momento de ser entrevistado, pues es obvia su molestia al ser indagado. Parece que no le ha gustado, no le gusta que lo cuestionen. La transparencia es parte del ejercicio de los gobiernos, y además esto es lo que pregona siempre el gobernador, que aquí no se va a permitir corruptelas ni demás, así que el ejercicio se está haciendo ahora, y creo que me parece puntual decirlo, me parece que también se molesta con el superintendente, que rayos tendría que estar dando información a ese sentido. Aquí hemos visto muchas cosas que competen a la Comisión Federal de Electricidad y pues Candelaria no es una de ellas que no lo eximan. O sea, acá hay cosas como el mercado principal que hay robo de energía, que hay una cuestión seria. En colonias, el tecnológico de Lerma también que se vio involucrado en robo de energía. Entonces es un asunto que no es menor, porque la paraestatal pide sus recursos y se tiene que cortar energía y dejar en la población pues a oscuras y sin agua y lo que tenga que venir de este asunto, pues lo va a hacer, y va a ser demanda también penal ante la Procuraduría General de la República. Por eso es el caso, no es para que se moleste nadie, ¿no? Sí, simplemente ser transparente. Vamos a escuchar lo que dijo el alcalde de Candelaria, Salvador Farías, respecto a este tema del adeudo por más de 4,900,000 pesos en la Comisión Federal de Electricidad. Vamos a firmar un convenio apenas. ¿Cuándo se firmaría? Porque había letras que firmó el licenciado Salomón, una de 700 y tanto, otra de 568, ¿verdad? Esas letras yo tengo que firmar un convenio con la comisión para, ya, de hecho ya las he ido pagando, ¿El monto cuánto es en total? Ahorita ya quedan 2,100,000. Hablaba la comisión que se hablaban de 4,900,000 pesos. No es correcto. No es cierto. Si se tiene pagado diciembre, enero, febrero, que se le va a pagar también, no hay ningún problema. Entonces, la deuda que dices, que reconoce usted, ¿cuánto es? El de ahorita, el de las letras atrasadas, es 2,100,000. Y lo demás está pagado. Entonces, solamente 2,100,000. Algunos periodistas, no sé cómo le meten ahí, o nomás con que... No, es que yo publiqué la nota y yo entrevisté al superintendente de la comisión, y él me confirmó que eran 4,900,000 pesos. Por eso le pregunto. Es que él a lo mejor está equivocado. Porque si el municipio de Candelaria paga 2,200,000 de luz mensual. 2,200,000 mensual. Nosotros estamos pagando cada mes. Y enero y febrero están pagados. ¿Cómo le va a poner 4,000,000 de pesos si nomás se le deben 2,100,000? Nomás 2,100,000 se le debe. 2,100,000. ¿Hasta cuándo? Ya hablé yo con el superintendente a nivel sureste, el que está en Mérida. Le dije, miren, nosotros no estamos negando a pagar. El único problema que hay veces que a los ayuntamientos el depósito de hidrocarburos llega cada fin de mes. Entonces le digo, tampoco nosotros no podemos ahorita. Yo si digo a finanzas, ¿sabes qué finanzas? Préstame un dinero para pagar, para terminar de pagar todo esto. Me voy a desfalcar como ayuntamiento. Claro. Luego no voy a tener para pagar la quincena. No, así me puede pasar. Pero la deuda real que hay ahorita son letras atrasadas, que son de 568,000, de 700 y feria, y la estoy pagando. ¿Son 2 meses lo que se debe nada más? No. ¿Cuántos meses se debe? Son letras que se hicieron de algunas ampliaciones de luz que se hicieron. ¿De cuánto estamos hablando? De 2,100,000. ¿En total de qué mensualidades? Pero yo le dije, vamos haciendo un convenio. Estaban de 240,000. Le dije, a mí no me alcanza para que yo pague 240. Vamos haciendo un convenio, pero firmado por mí, por en esta administración. No la llevemos como la de... ¿Cuánto dejó atrasado?
De Salomón. Salomón dejó alrededor de 4 millones de euros de esas letras. Eso es lo que se está pagando poco a poco. Por eso yo le dije, vamos negociando estos 2 millones y 100 que quedan. Porque vino el recorte de este mes de enero, febrero y el que viene. Casi todo el año va a haber recorte. De 1.800.000 que nos recortaron a cada municipio. ¿Para cuándo usted consideraría que pudiera solucionar ese problema para evitar el que se le sea suspendido? Pues nada más que firmo el convenio. Firmamos el convenio a partir del viernes o el lunes. Es más, yo le dije que el lunes le pagaba. El lunes de la otra semana. Yo le dije el lunes de la otra semana yo les pago. Pero también, pues tranquilícese, porque si yo estuviera negándome como presidente municipal a pagar la luz, pues no, están satanizando las cosas nomás. Hay el detalle, digo, le comento porque yo le entrevisté, yo hablé con el superintendente con Octavio Castillo. Él me da el dato a mí y me comenta de que se conectaron de manera irregular, a pesar de que cortaron la luz en el ayuntamiento, se volvieron a conectar de manera irregular y que pudieran incurrir en un delito federal por el robo de energía. No. No nos conectamos, nos conectamos a la luz de la policía. ¿No es la misma? No, es lo mismo el ayuntamiento con la policía. Por eso, si yo me conecto en las líneas, entonces, ese es otro. No. Yo tengo una planta ahí, por eso les dije que yo no ocupaba luz de ellos ahorita en el ayuntamiento. Pero ahora van y dicen, vamos a cortar las avenidas y córtenlas. La luz pública no se puede cortar. ¿Por qué? Porque están incurriendo que a lo mejor va a haber más asaltos de los que hay. Ellos. Esta es la que me manda el Carlos Castillo. ¿Ves? 4.800.000. 4.800.000. Pero aquí él más no ve que yo ya le pagué pagado esto. Pagado el 1.927.000. Y pagado son esto. Son 2, 3, hey, está 3, pagado. 400. Ajá. Está pagado. ¿Este también está pagado? No, este también está pagado. Lo único que no está pagado son las letras que se quedaron de la administración pasada. Son estas. Este de 700 y otra que es casi 2 millones de feria. ¿Este de qué periodo es? Este es de, mira, aquí tenemos todo. Vamos. Importante, sacan la foto si quieres. Y el único problema que tenemos aquí, ¿sabes qué es? De que yo le digo, vamos firmando un convenio, pero ahora con mi administración. Porque este convenio que se firmó fue con Salomón, de las letras atrasadas. Yo estoy pagando, yo no digo que no voy a pagar. Recapitular, usted está diciendo que el alador lo tiene Candelario Salomón, no usted. No, el ayuntamiento. Por eso, yo no digo que la administración. Me refiero a la administración pública. A la administración pasada, pero yo no me estoy quitando ninguna bronca de que yo diga no voy a pagar, yo estoy pagando. De hecho, se debía más de 4 millones de pesos de la administración pasada. Yo le estoy pagando a la comisión, pero tampoco no puedo de un golpe. Ustedes conocen lo que pasó ahorita con el petróleo. No está mintiendo el señor Octavio, porque al final a veces fue la cifra que me dio 4.900.000 pesos. Pero ¿por qué pone esto, ¿Esto cuándo lo aclaró, señor? Esto, mira, la del importe del alumbrado público del mes de diciembre está pagado. Uh-huh. Ese está pagado. El mes de enero está pagado. Pero usted lo pone acá, pero ¿tiene los recibos de pago? Yo tengo los recibos de pago en tesorería. Si quiere, dame un fax, te los mando, para que vean que son mentiras de este amigo. Ahorita le doy mi correo. Si usted me puede mandar los documentos donde acredita el pago, yo con gusto lo publico. No tengo ningún problema. Sí. Es la nota que está dando el señor de la Comisión Federal. Por eso, la está dando mal. Solamente. Porque yo las letras atrasadas del licenciado Salomón, yo se las voy a, yo les vamos a pagar, pero tenemos que hacer un convenio y le voy a decir cómo las vamos a pagar. Porque si a mí me descuentan enero 2 millones de pesos de la participación del gobierno estatal, entiendo. Entonces va para abajo. Y en febrero lo mismo, todo el año vamos a tener lo mismo. Entonces, ¿cómo quieres de la Comisión Federal de Electricidad? Que es una deuda que yo no dejé. Cuando yo salí en 2009-2012, yo lo dejé sin deuda en el municipio, sin luz. O sea, sin ninguna deuda con la luz. Okay, si debe un millón... Le apunto mi correo electrónico. Apúntamelo. Si usted me manda los documentos... Yo te los mando. Ahorita le voy a decir al tesorero para que te los mando. Dale. Amable, y disculpe el artecado acá con su... No, guardia, no sé qué miedo tenga, tenga usted. No tengo miedo, yo no soy Salomón. Eso, tu cuero parece que no es nada así. Bueno, pues tiene que traer seguridad cuando menos, ¿no? Sí. ¿Cuánto trae la gente? Yo mire qué seguridad ando, Campeche seguro. Pero yo no traigo a los marinos, los soldados de los perales de combate. Ferretería Ferrelec te ofrece un gran surtido en material de plomería, ferretería, electricidad y similares. Contamos con sistema de apartado. Teléfono 981-170-7588. Visítanos en nuestras tres sucursales,
Santana, Carmelo y Mercadito Morelos. Ferretería Ferrelec. Bueno, y continuando con la información, ya escuchó cómo se puso don Salvador Faría, muy grosero. Yo al final le pedí una disculpa por el pequeño altercado que tuve con el presunto Guadura, que más tiene facha de sicario que de Guadura. Y pues bueno, al final me contestó con otra cosa: no, es que yo tengo que estar cuidado, no sé de qué se cuide, no sé si esté metido en cuestiones de narco o algún pedo por allá grave para que lo anden cuidando, porque no, pues cualquier otro alcalde, yo no le he visto que hable con Guadura. Salimos a la última entrevista que en Candelario no pasa nada, seguro se fueron los que están. Pero como anda bien cubierto por estos cuates que no son policías, que no son de ningún cuerpo policial, pero además que andan con el canguro, con el arma de fuego, ojalá que la Policía Federal, cuando los detenga, o el ejército mexicano, les aplique la elección y que muestren su licencia de portación de arma de fuego y los permisos que corresponden para transportar el arma de fuego, para qué fines los utilizan. Que por cierto, uno es de Miguel Hidalgo, Miguel Alemán y el otro de elegido Pedernal. Los tenemos bien ubicados porque así como que nos tomaron fotos y que ay, nos vamos a ver. Invitado al Facebook. No, somos públicos, no tenemos problema. Pero fíjate que a mí me deja mucho que desear las declaraciones que hace Salvador Farías respecto a este tema, porque como usted pudo ver las imágenes que presenta aquí mi compañero Byron, que nos mandaron por correo electrónico a través de la secretaria particular de Salvador Farías, solamente presenta pólizas de cheques con el sello de recibido. No lo perdamos de vista. ¿Por qué? Porque una cosa es que yo vaya a la comisión y te diga, pues cóbrame con este cheque, te recibo la póliza del cheque, pero puede ser de doble cheque, o que el cheque no tenga fondos. Eso no comprueba que haya pagado. Como a diferencia, don Candelario Salomón mandó a la redacción del reportero del crimen, a ver, permíteme, me cae el micrófono. 3, 1, 2, 3, 4 tantos de copias de cada uno. Donde puntualmente estuvo abonándole a la comisión. Así es. 26 de agosto del 2015, 479 mil pesos, por 702 pesos, que fueron abonados para pago de saldo de servicio de energía eléctrica. Como usted puede ver acá, colega Irene, por favor, el recibo del pago del cheque, a continuación el desglose. Sí. En esta tesorería municipal de los recibos que avala este pago, pues, con el recibo, formato, energía eléctrica de montos, operado, y obviamente lo más importante son las fichas de depósito a nombre de la Comisión Federal de Electricidad, y obviamente los recibos, el ticket que te da cuando pagas, de que ya comprobaste que pagó. Como es este que usted ve acá, dice Comisión Federal de Electricidad, el monto de lo pagado por 479 mil pesos. Este recibo no lo proporcionó don Salvador Farías, y ese es uno de los muy pequeños, porque además me mandaron, te voy a mostrar este que tiene un legajo de copias. Pues 60 copias. A ver. Es por 536,382 pesos el pago de servicio de energía eléctrica del edificio y parte de alumbrado público. El acuse de recibo de la póliza de pago anexada, mi queridísimo, en el desglose de los recibos, el pago, usted pagado, y obviamente lo más importante, el recibo de la CFE por el monto del concepto del cheque, y anexado cada uno de los recibos que usted ve a continuación, que creo que esto es el orden en que se debería llevar los pagos como administración, el concepto y todo lo que debe llevar, como usted ve acá a continuación. Y está bien, se lo dejo de tarea. No, okay. Sí. Aquí hay. Este es de agosto, tengo uno del 15 de septiembre del 2015,
tenemos del 25 de agosto del 2015. Es prácticamente la salida, ¿no? La salida que dice don Salvador que no lo pagaron, que dejaron a deuda. Pues aquí tengo toda la comprobación. Si a lo mejor él no se dio la tarea de checar el entrega a recepción, qué fue lo que se pagó y qué fue lo que no se pagó, pues hay que lo cheque, porque de verdad... Porque se lo van a observar en la auditoría. Sí, en la auditoría. Lo que sí es un hecho es de que se sigue adelantando la Comisión Federal de Electricidad. Le muestro a continuación el... Ahora sí que la copia que nos dejó el papel, donde él justifica que tiene pagado, pero pues no. Es que lo lamentable es que mientras no vayan a salir luego con que las administraciones se usen mucho esto de que no me dejaron la documentación pertinente, el entrega de recepción se robaron papeles y que no se sabía. No, permítame. Creo que la gente que entra a la administración sabe lo que va a mandar una entrega de recepción, tiene que verificar muy bien los precios y centavos que se dejan, claro, qué documentación está existente, la que no se observa. Cuando pasa la auditoría se dice claramente, no me entregaron esto y esto y esto, no es mi responsabilidad, pero aún así se firma una entrega de recepción y creo que ahí está faltando pues tacto para la gente que trabaja ahí. Sí, obviamente nosotros buscamos también la versión de Candelario Salomón respecto a las acusaciones que dice de que el responsable de esta deuda es precisamente Candelario Salomón. Sin embargo, don Candelario Salomón aseguró que dejó en caja más de 45 millones de pesos para el ejercicio, el término del ejercicio hasta diciembre, mientras les entregan recursos a la administración de Salvador Farías, que al parecer desviaron el recurso porque ya eran cheques etiquetados para pago de energía eléctrica, para pago de servicio de renta y todo lo demás, para que siga funcionando el ayuntamiento. Y segundo, Candelario Salomón en la entrevista confirma que al parecer cancelaron los cheques para utilizarlos para otra cosa, menos para lo que estaba destinado, que eso pudiera estar en el cometido de un delito y que deberán denunciarlo en el tiempo y forma. Ahí está, pues márchalo para la Contraloría, ya decidieron las cuentas públicas 2015 y entonces ahí está. Escudriñando ahí para también le preguntamos sobre este dato que gritó al final, el audio, ¿cómo se fue un conservador? Gritaron, no, pues disculpe, le digo, por sus guaruras y todo, bueno, es que tiene guaruras, y empezó a echarle tierra y carrilla. Mierda, pues también le contestó, también le escucha usted lo que dice, ahí para que le quede ahí de tarea. Bueno, en primer lugar, que son palabras, por descartar su responsabilidad, son palabras al vapor. Nosotros dejamos la administración al día, la Comisión Federal de Tesar, le pagamos hasta el último día de gobierno, tenemos los recibos, tenemos las pruebas. Nosotros cuando hablamos o acusamos a alguien tenemos que mostrar pruebas, no podemos decir nada más, es culpa de fulano, de manera evasiva, ¿no? No podemos evadir una responsabilidad cuando se es autoridad. Ya tiene él desde octubre a esta altura, ya es para que hubiera resuelto muchos problemas de lo que supuestamente se le dejaron, y no ha sido capaz de resolver ningún tipo de problema, ¿no? Entonces, pues, es muy difícil la administración pública en estos tiempos. Se tiene que tener la habilidad, se tiene que tener los conocimientos, se tiene que tener la capacidad de gestión. Entonces ahí le falta al amigo un poco más de capacidad de gestión, un poco más de trabajo, un poco más de relaciones públicas para poder mejorar la situación del Ayuntamiento de Candelaria y que le vaya bien a nuestro municipio. Realmente nosotros cuidamos mucho las finanzas en los 3 años de gobierno. Dejamos obras terminadas totalmente todas, mejoramos las condiciones de las calles, mejoramos lo que es el DIF, mejoramos la policía, mejoramos la propia oficina. Tenemos el video donde él mismo reconoce que él no dejó así las oficinas como las encontró, en grabaciones donde nosotros hicimos entrega pública con todos los regidores y síndico el día que correspondía y no lo salimos subiendo. Lo invité a recorrer las instalaciones del DIF, lo invité a recorrer todo y le entregamos caja por caja de expediente que su gente recibió. Entonces, que no nos excuse diciendo que no puede hacer obra o que no tiene dinero porque quedaron deudas. Que acredite dónde ha pagado las deudas. Si dejamos deuda y las pagó, pues que acredite los recibos con que pagó, ¿no? Porque dice, dejó deuda, donde ya las pagaste, donde están los recibos. Porque pues, finanzas no le des cuenta de oficio los recursos para nada, ¿eh? Debía, pagaste, ¿dónde está?
sino que has hecho con la partida presupuestal que te dejamos de octubre y diciembre. ¿Quedó dinero en la caja? Quedó dinero suficiente, quedó un promedio de 45 millones de pesos para trabajo, aparte de 213 millones de pesos de la subestación de la Comisión Federal de Electricidad, quedó el terreno para la subestación de la Comisión Federal de Electricidad, quedaron obras que estaban en proceso de terminación con los recursos ahí, e incluso la renta de algunos departamentos y eso que quedaron ya con los boletos, con los cheques expedidos y el dinero en caja, canceló los cheques y ese dinero no aparece. Entonces, hay varias cuestiones ahí. ¿Usted considera que se han desviado ese recurso? Pues desde que no aparecen los cheques, que no lo han hecho efectivo, pues que se entiende que desviaron los recursos. Entonces, General Salomón dejó hasta su administración pagado y todavía dejó el dinero en caja para cubrir las necesidades en el tema del servicio de energía eléctrica. ¿Hasta cuánto tiempo? Bueno, la energía eléctrica es una partida presupuestal que te dan cada mes y de ahí tienes que saber planear tus recursos. O sea, él tuvo dinero para pagar octubre, que tuvo dinero para pagar noviembre y diciembre, que es la responsabilidad de nosotros, que es dinero que nosotros gestionamos en el POA 2015. Y que lo está ejerciendo todavía. Y lo que lo está ejerciendo hasta diciembre de 2016, hasta diciembre de 2015. A partir de enero para adelante empieza su gestión, su presupuesto. Bueno, ok, entonces eso queda claro. Por otro lado, al término de la entrevista, un pequeño altercado con él, y ahí le comentamos de por qué tanta seguridad, y lo acusó a usted de que anda protegido por policías federales y marinos, y que pues hasta de narco. Bueno, está equivocado, gracias a Dios mi vida ha sido transparente, mi vida ha sido pública, mis recursos, los pocos que tengo, tan acreditada de su procedencia. Nosotros somos los primeros fundadores de la ganadera en Candelaria. Mi padre fue ganadero, comerciante, nos enseñó y nos inculcó a hacer un trabajo diario de manera honesta, de manera tranquila. Somos de Candelaria, aunque ellos digan que no. Yo nací en Benito Juárez, ahí hice toda mi infancia, estudié fuera por necesidad, pero nosotros hemos vivido siempre. ¿A qué puede usted considerar este tipo de declaraciones por parte de la alcaldesa? ¿Hay un pleito? Pues no es que haya un pleito, yo creo que son cuestiones que se deja llevar por el hígado y no razona cuando se expresa sus palabras. Le falta un poco más de razonamiento y más de conciencia, ¿no? Porque si sabemos que andamos mal, ¿para qué expresamos tonterías? ¿Para defender o ensuciar a alguien? Con eso no nos liberamos de culpas. Las culpas se acreditan y la sociedad es testigo, ¿no? Nosotros transitamos por Candelaria sin ningún tipo de seguridad pública, sin ningún tipo de policía ni nada. Nosotros no necesitamos seguridad, siempre andamos transitando a la hora, vengo a las 3 de la mañana de Candelaria, llego a las 3 de la mañana de Campeche a Candelaria, cuando tengo la oportunidad de ir, desgraciadamente el trabajo pues aquí no se atorbe mucho, pero Candelaria no necesita guardaespaldas, ni necesita seguridad, ni necesita que lo estén cuidando, porque pues, a Dios gracias, andamos bien. Ven a visitar PC Hox. Tenemos todo tipo de aparatos y accesorios electrónicos, computadoras, impresoras, pantallas plasma, memorias en general, cartuchos, bocinas y todo lo que puedas necesitar. Estamos ubicados en la avenida Miguel Alemán, número 168, en el barrio de Guadalupe. Teléfono 811-6278. PC Hoxa, tu tienda de cómputo de confianza. Otro de los temas complicadísimos que ya abordamos aquí, que otro mundo, otra gente desmiente, el asunto de los bomberos. Ayer lo platicábamos. Así es. El maestro Chalo a mí me confirmó la semana pasada que los bomberos estaban al 100% y con un equipazo tremendo para enfrentar la sequía. Hoy se volvieron a quedar tirados en un incendio, la pipa se echó a perder. No, hoy platicaba yo con Justo Ancona, confirmaba lo dicho, solamente son 30 y tantos. 26. Y pues bueno, el detalle es de que pues no han hecho nada desde que llegaron a la Secretaría de Protección Civil, porque pues se supone que si llegaban iban a tratar de hacer un atlas de, bueno, un atlas, una georreferencia de los lugares donde constantemente se están incendiando en temporadas fuertes de calor. Y pues hasta ese momento, pues los que sí lo tienen bien claro son los que trabajan, que son los bomberos. Los que realmente trabajan. Porque, sí, claro. Porque del lado de Protección Civil no han hecho nada. Históricamente, ¿saben dónde hay constructores o gente dueña de terrenos grandes que no, que los tienen abandonados? Y miren, lamentablemente, y que no queremos utilizar este espacio sin ningún fin que no sea más que el de apoyar al pionero de este cuerpo de bomberos, que es el segundo comandante Juan de Dios Cortés Muñoz, quien ya fue operado de un tumor que tenía en la cara,
pero lamentablemente económicamente está muy mal. Me decía un compañero de ellos ahí adentro, sin dar su nombre porque está en peligro su trabajo, que ojalá y la ciudadanía pudiera apoyar a este segundo comandante, Juan de Dios Cortés Muñoz, con alguna despensa, lo que puedan apoyar, que se acercaran ahí a las oficinas de bomberos, que ojalá y el profesor Chalo no lo vaya a tomar a mal. Pues no, pues si no lo ayudan desde allá adentro, pues cuando más que le echen la mano, ¿no? Pues de acá, mira, yo la neta, yo siempre he sido muy agradecido con esos señores de bomberos, pues a ver si mañana hacemos una cooperacha para comprar cuando menos una despensita económica, digo ahí, modesta, digo, no somos millonarios, tenemos, no estamos, así como dijera mi mamá, no estamos cagando el dinero, pero pues lo poco hay y lo que tenemos lo compartimos y con gusto nos sumamos a la necesidad de él, vamos a tratar de llevarle algo. Pero bueno, entrevistamos a Justo Ancona y Inurreta para preguntarle sobre este tema de los bomberos. Escuche usted lo que dijo respecto al tema. Están considerados entre los más grandes, entre los 20, 25 predios grandes, lotes grandes, bueno, como lo es parte vamos, de Monte Carlo, parte de lo que es Viva, la parte de atrás de Viva, parte de lo que es plancha, los terrenos a la parte de atrás, que también cada año nos dan problemas, Fidel Velázquez, los IMI, tenemos lo que es Avenida Escénica, que cada año también nos da ese tipo de situaciones de emergencia que tenemos que cubrir. Entonces sí tenemos identificados, bien identificados en la ciudad, por ejemplo en Sinaí, en la Leo Vigil, también tenemos dos lotes grandes que no están bardeados, que son terrenos que prácticamente quedan aledaño a las casas, que en un momento dado nos hace correr porque pues quedan muy pegaditos a los predios particulares, poniéndolos en riesgo. Pero sí tenemos plenamente identificado cada uno de los terrenos que podemos en un momento dado tener un problema con ellos y cómo resolverlo lo más rápido posible, cómo entrarle, de qué lado llegar, podemos meter con el equipo. Por ejemplo, Escénica tenemos un paso y medio prácticamente que le hacemos una línea de cortafuego, o ya bien le metemos fuego otra vez para continuar la secuencia de la misma y poder ahora sí que delimitar ese terreno y evitar un problema más grande, ¿no? Y así como eso, los de orilla de carretera, que ya ves que cada año la gente prende. Ayer nos sucedió aquí en Fidel Velázquez, o sea, Fidel Velázquez, orilla de carretera, nos prendieron un lado y vino a salir prácticamente al otro lado de un terreno, una propiedad, ¿no? Entonces, a un costado de la vía férrea. Pues para evitar ese tipo de cosas, el equipo de nosotros está muy al pendiente y vamos a seguir chambeándole ahora sí con todo el apoyo correspondiente para sacar adelante la temporada como debe ser. Justo, a pesar de que ustedes ya tienen esta localización de estos aproximadamente 30 predios, hay un tema que ahorita me llama la atención, como es, por ejemplo, que ustedes ya forman parte de la Secretaría de Protección Civil. Este trabajo, este conocimiento que tienen, ya se ha sentado con las autoridades para poder hacer un mapa georreferencial de cuáles son los predios en cada colonia, de quiénes son propiedad, para ir combatiéndolos antes de la temporada de quemas. Sí, de hecho, en la Secretaría de Protección Civil tenemos un mapa delimitado ya de los puntos rojos que tenemos en la ciudad, llamados puntos rojos, que en un momento dado quedan muy, muy aledaño a los predios, que en un momento dado nos pudieran meter en una situación de riesgo, pero ya también tenemos ahora sí que personal de Protección Civil que también trabaja en conjunto con nosotros para los apoyos correspondientes, como lo es, y en caso de que nos rebase por los suministros de agua, ya sabemos que contamos con pipas del ayuntamiento, con algún particular que como cada año nos han apoyado. Hacemos entrega de la bandera. Agradecemos, la verdad, que esa parte es primordial. A la autoridad que tenemos, la gente que de alguna manera incondicionalmente nos echa la mano con facilitarnos su pipa, con prestarnos algo de algún elemento que prácticamente para el movimiento de ese tipo de situaciones de emergencia. Y la verdad que nosotros, pues ahora sí que todo el personal activo, todo el personal, los dueños, se procede, los dueños, a pues el exhorto sería a los dueños buscarle alguna solución, buscar de alguna manera, tratar de hacer antes de que empiece la temporada crítica de incendios, hacer la limpieza correspondiente. ¿Los tienen identificados? No todos se tienen identificados. Sabemos que hay personas que son propietarios, entonces vamos a tratar de acercarnos a ellos para que de alguna manera también ellos nos entiendan que tenemos que llevar este proceso como debe de ser y evitar situaciones de emergencia en la ciudad. Equipamiento, ¿cómo está el equipamiento? Hablaba el día de ayer de que solamente dos carros cisternas. Tenemos dos pipas, tenemos dos carros cisternas, tenemos dos carros bombas, tenemos tres camionetas. Una de ellas está habilitada con un tanque de 1,000 litros y una bomba de 4.5 caballos.
para los pequeños incendios. Muchas veces nos hacen movilizar mucho equipo cuando llegamos y es una situación mínima. Entonces, para evitar movilizar todo el equipo pesado, cuando puede hacernos mucha falta en otro lado, como el día de ayer, por ejemplo, fuimos a la Colonia Esperanza y con un tanque de 1,000 litros de agua lo sofocamos. Pero teníamos uno más grande en Fidel Velázquez que se llevó 5,000, 10,000 litros de agua. ¿Cuántos incendios llevan aproximadamente antes de que comience lo fuerte? Así es. El año pasado hicimos un recuento y teníamos 30 en el mes de febrero, del primero al 28. Teníamos 30 incendios. Hoy te llevamos 85. ¡Hala! Se va al doble, prácticamente al doble. Entonces, por ahí andamos en esas cantidades y esperemos que la temporada que viene va a estar más pesada para nosotros, pero te repito, vamos a estar muy al pendiente de sobre todo ello. Bueno, también entrevistamos a Chalo Brito Herrera, él es el secretario de Protección Civil Estatal, y el asunto es que ni la convocatoria, ni para cuándo, o sea, largas, mejor escuche y forme su propia opinión. Chale. No, estamos a las autoridades. Agentes, tenemos completo, te lo aseguro. Sí. Y por el momento ahorita nosotros estamos precisamente esperando que lleguen del Nacional para efectos de que ya se pueda considerar que es un curso el que se toma, no es nada más integrarlos. Entonces estamos esperando, es muy probable que en el mes de marzo, abril, pueda llevarse a cabo ya una reunión nacional. El día de ayer estuvimos precisamente en Mérida en una reunión peninsular en Quintana Roo, Yucatán y Campeche. Entonces se está tratando de precisamente organizar todo lo que puede considerarse en esta época de quemas en toda la península. Y para eso, para efecto, los bomberos y los que tienen esa responsabilidad están haciendo precisamente este tipo de reuniones. Y ayer tuvimos peninsularmente en Mérida esa reunión para efecto de que podamos considerar ya cada día que entre los tres estados de la República nos pongamos de acuerdo. Eso se llama la cuenca peninsular de... Regresando al tema, sí. ¿Cuántas plazas se pudieran abrir para bomberos? Todavía no tenemos nosotros exactamente, porque eso tiene que hacer... Muy buenos días, tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta ceremonia cívica conmemorativa del Día de la Bandera. No hablar todavía porque... No se sabe, esto lo hace la Comisión Nacional de Protección Civil. Entonces, con el izamiento de la bandera monumental con honores a cargo del personal bomberos, del 11º Regimiento de Caballería Motorizada de la 33ª Zona Militar. La cuestión de la protección civil, esto ya está creando. Y creación de plazas. Entonces, la creación de plazas todavía no se ha dado el número exacto para efectos de acuerdo en base a la población. Porque tú sabes bien que cada día crece más la población, por lo que vamos a necesitar más gente para poder protegerla. En el mapa georreferencial de riesgos. No, usted está hablando de otro rollo. Yo estoy hablando de los terrenos baldíos que se queman cada año. De los terrenos baldíos nosotros ya estamos haciendo un análisis, estamos haciendo un estudio completo y tratando de buscar a los dueños de los predios para que puedan recomendarles de que vayan haciendo la limpieza y el municipio también haga lo propio, que es lo que le corresponde.